Desinfectando. Um, ella está arreglando como ella quiere, cabronas. En primer lugar, dejen su lado. Jodelia Dile pache, pache pache. Eso. Para la gente que no sabe, eh, le compré una cama, a Jodelia, y, y unos pelotas board. acá. Like, tiene dos drawers. Yo y se tengo... lo quiero arreglar bien bonito, Jodelia. Lo quiero otra forma. Uh, so ya le más o menos le tendí la cama a Jodelia. Um, es como un drawer de. Está bonita la cama, cabronas. Pero um, ya Yo lo ves, le compré si estos en el 99 porque la jodelia como que quiere todo de alcoíris. Y le agarré estos cuadros en el... Y dólar. también esta se la compré en el dólar. Bien bonito los clouds. Quiere todo colorful. Ese se prende, nomás que tengo que decorar más bonito y ya jodelia a ver qué ganas. Um, jodelia, nomás es algo poquito que vamos a... Agarró arroba. Estos monos colores. Son colores. Colores. Diles que ya estás viendo. Más que tiene poquita tos. Ya no tiene la virus cabronas. La jodelia ya Simplemente que todavía le quedó lo de la tos. Y compré estas. Estas. ¿Cómo se llaman? Butterflies. Sí. Butterflies. Y las voy a poner. Las voy a poner en el cuarto. Como así como en las paredes. So, la butterflies, bien. mariposa, de Estas cabronas. Y también agarré estos stickers. Que puedes hacer así, En cabronas? So, son stickers. Agarré, agarré esto porque Jodelia quiere su cuarto con sol, con nubes para pegar. Like, be the sunshine. Porque ese, ella es el sol de, de la casa. Y luego quise agarrar el ABC stickers para decorar. Para Que ella empiece a practicar sus ABCs. Se sabe unos, me imagino. Pero esas son calcamonías. Me gustó esto porque Jodelia quiere su cuarto como de. Son como stickers que no va a chingar la pared, ¿ok? Porque hay, hay cosas que puedes poner en tu pader que te la chinga y así se va a ver. Irene, cabronas. Acá esto. Y como allá arriba tiene sus estos, cestos. Ah. Y, y, y esta cobija se lo mandó una seguidora, creo. Pero um, ya le voy a agarrar una colcha o si alguien tiene una idea, pero más o menos, a ver, enséñame la foto de cómo quisieras tu cuarto más o menos. Jodelia los va a enseñar, cabronas. Yo nomás vine a enseñarles cómo vamos a decorar. Esta cama la compré, cabronas. Y era de un niño, era de un niño um, seminueva. La compré a Jodelia, cabronas. Um, nosotros ya agarramos una cama y necesito comprar la de jodeli, la del Checho. El Checho, este necesita una cama. Um, pero el Checho quiere como. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. It's gonna be in a cup. Compramos estas fresa. Ay, no, la fresa. Esta, estas piedras que agarramos en el dólar. Dice amor, paz, creer y imagine. These are beautiful. Irene, estos son hermosos. ¿Cómo te sientes? Dile gracias a todos los que han rezado por ti. Diles gracias. Gracias. En In inglés. Thank you. Dile thank you. Thank you so much. You care about me. And you, thank you. You pray for me. Gracias también para orar. Orar. Para mí también. Mira mis videos. Mira mis Ah, Es que gracias por ver los videos de su mami. So, entonces, a Dorita los va a enseñar, jodelia, cómo más o menos quiere su cuarto. Um, fresa anda bien retacada, bien trasquilada. <laughs> y te compré sushi, fushi, cabrón, lo voy a probar. Pero quise pasar el cuarto de Jodelia porque tengo que desinfectarlo y Dorita acabo de comprar cosas para desinfectar. Vinegar también para trapear. Um, ahorita los voy a enseñar el cuarto. So, el cuarto de Jodela prácticamente es como si es otro mundo, como de alcoholes, de nubes, de sol, de lunas, de mushrooms, de flores, de arcoíris. De It's gonna be kind of a bright. Va a ser un, un cuarto muy hermoso. Y ahí ya tengo unas cosas que tengo en el. En el um, y le iba a poner unos, un espejo de bolas y todo así bien bonito, rosita y todo, pero ella no quiso, cabronas. Jodela dice: No, 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 yo no quiero eso. So estoy tratando de que ella más o menos me diga cómo quiere su cuarto. El checho está decorando su cuarto como él va, vaya queriendo, pero estas plumas me encantan, cabronas. Look at these, beautiful. These are all pins. So también tenemos que ir a la Ross. Como que el cuarto que quiere, Jodela. Estoy buscando, I'm trying to look for a carpet. Solo he, he agarrado las almohadas que las tengo que ordenar en la Amazon. Están como la carpeta. So, Jodelia, it's like así, bien bonito. Así, miren qué bonitas las estas. A ver, Jodel, no les muevas. So, uh, prácticamente así. So, si alguien sabe dónde meten esta carpeta, eh, le están me... los, los almohadas ah, que están en la Amazon. Quiero agarrarle una carpeta de colores para que no se manche aquí la carpeta. Porque hay la Jodelia, cabronas. Pero en fin, cabronas. Después. Eh, les voy a enseñar cómo vamos a, cómo se va a ver el cuarto y todo eso. Y también, ¿qué agarraste? estos. Son uh, Son, no sé qué son estas, joder. Son luces. Velas, sí, velas. Oh, velas, pero de sí. luces. Esas es aquí para qué? Esas para pa que me pa que okay. Hemos estado muy enfermos, bueno, Ayer me hice la prueba yo y ahí está love o oh, no sé si Checho va a querer ponerla aquí acá también cabronazo en el Checho no sé ahí, ahí le, le quería yo le quería arreglar así bien chingón al Checho pero uh, no creo que le quede esta planta so vamos pues a verlo no, ay, ay me pegué tengo que limpiar. Compré Windex para limpiar. Y me pegué, cabronas. Pero como les digo, este, no he tenido mucho tiempo de decorar. Um, quiero comprar eh, lavadora y secadora. Eso lo tengo que comprar a huevo. Porque, cabronas, porque lo ocupo, porque necesito lavar la ropa. Y compré muchos de estos y de cloro y muchas cosas para limpiar y pienso que ya. Voy a empezar a desinfectar. Siempre he estado desinfectando, pero ayer me hice la prueba, salí negativa, cabrona. Estaba feliz. So, poco a poco mi familia se va recuperando y pues a agarrar la vacuna. Pues, limpiar, cabronas. Limpiar, desinfectar. Um, echarle ganas. Me he estado sintiendo bien. Se me fueron las alergias. Bendito sea Dios. Me siento más recuperada. Siento que ya puedo limpiar el el garage para ya meter ropa que, que tengo. Ya he colgado una ropa. Um, como les digo, es un proceso eh, de la virus. Mucha gente no la entiende porque no ha pasado. Solo a la gente que los pasa es muy feo, cabronas. Muchas mujeres me están escribiendo, cabronas, tengo la virus, mi esposo trabaja. Es difícil porque mucha gente dice, no, pues quédate en tu casa. Pero pues la verdad, cabronas... Aquí nadie tiene uno que mantenga. Uno tiene que darle gana. Compré el Windex, cabronas. Ah, otra cosa, cabronas. Ahorita que estoy haciendo un video, pues no de limpieza. Pero déjenme saber. El baño de Checho, cabronas. Para la gente que. Como. Para que se limpie esto. Um, para que no se quede empañado. Ya ven como hay cosas. Esta lo voy a limpiar con Windex ahorita. Pero yo sé que. Estos tipos de baños están bonitos. Pero hay que mantenerlos bien limpios. Porque después del tiempo se empañan y se miran como no limpios. Aunque están limpios. Si hay un líquido, ¿cómo puedo limpiar? O el mismo... Está index. como otro líquido para que no queden así manchado el vidrio. No sé, cabronas. Yo me he bañado aquí ya. Eh y también tengo que he estado desinfectando pero de todos modos siren, cabronas hay que seguir es lo malo de tener un baño así largo de puro vidrio no es vidrio es sí prácticamente es como vidrio y mantenerlo limpio cabronas déjeme se... saber qué puedo usar para empezar a limpiarlo aunque casi no se ha usado pero yo le limpio ahí le tallo y se se quita pero no no mucho no traten, cabronas, lo tomo 100% como otro líquido y por fuera también limpiarlo. Yo estoy usando... Cabronas, ¿cómo? ustedes que saben más, ¿cómo se llaman esas, esas cortinotas bien chingoncísimas que viene un palo arriba? No me acuerdo cómo se llama. Quisiera comprar uno para este, está largo, y luego para la sala, cabronas. Este, también a la sala le tengo que limpiar esto porque se ensucia bien rápido, ¿no, cabronas? Y bien que decían, una casa, pues más responsabilidad. Dejen de que de desalgo un ratito. ¡Ay, Ven. fresa! ¡Ay, ah, anda agarrando! ¡Ven! ¡Ay, esa fresa! A ver si no la muerde este animal. ¡Hay un animal, ¿cómo se llama? Dejé a salir a la fresa y ya se fue. ¡Fresa! Bueno, cabrón, me voy a sentar un ratito y voy a comer fushi-gushi. Yo les digo si está bueno o no. ¿Qué les parece? Más aparte, chismeamos un ratito. Y pues vamos a ver de qué hablo, no sé voy todavía. A café afuera con mi panzota. Perdón, cabronas. No me he estado cuidando de cómo como. He comido muy mal, cabronas. Pero no me importa, cabronas. No he tenido tiempo de andar a dieta. Y no hago dietas tampoco. Y nunca estaba delgada, ¿eh? Que mucha gente. Pero sí voy a probar el sushi fushi. Cómo me siento. Vamos a hablar de cómo me siento. Me siento, pues bien, mentalmente bien, un poco mejor ya. A ver. Wow, quise hacer un Mac ¿Quién le gusta el sushi fushi? Yo no sé mucho de sushi. Crunchy Dragon Rolls. Have you guys tasted them? Díganme si les gusta esto o no. El flaco no está. Está trabajando, pues tiene que ir a ganarse la vida, cabronas. No sé por qué la gente piensa que hay, nomás porque uno hace videos, ya es rica. No, no se equivoquen. Bueno, fuera que estuviera rica, cabronas. Esa es la mentalidad de mucha gente porque, por desgracia, cabronas, en las redes sociales hay gente que quiere aparentar lo que no tiene. Yo soy de las personas que si tienes, no tienes que... Gritarlo a los cuatro vientos. Porque hay gente. Hay mucha gente así en las redes sociales, cabronas. No sé comer con los chat Como se come, cabronas? Pero voy a tratar. Voy a tratar. I don't know if it's like this. En ruidos. Bueno, cabronas. Miren. Estas son. The Spicy California Rose. Me costaron $5.69. Vamos a probarlas. Uh, no sé qué quiere decir esto, no soy mucho de sushi, fushi. Ay. Oh. Ay, perdón. Perdón, cabronas. Oh, ¿qué comí? Esa cosa verde, cabrona. Esta, ¿quién sabe qué es esta cosa verde? Parece aguacate, pero... Uh, it does not taste good. Esta, esta, ¿quién sabe qué es eso? Ya se me quebraron los palos. Pues voy a tratar. ¿A poco así como se comerán los palos, cabronas? Vamos a tratar de comer Fushi Fushi. I mean, sí he ido a lugares donde comen fushi. Mm. Mm. This is good. Mm. Ok, cabrón, yo no puedo usar los palos. I'm sorry, pero si uso... Si, si uso un palo, voy a usar uno más. Mm -mm. Este le doy un... Un... Un nueve. Está bueno. Que no ha probado, cabrón. Vamos a probar el otro, oye. Se me figura como es, que el otro va a estar más bueno. Es que la gente le gusta aparentar lo que no es, y por culpa de gente que hace videos, que se cree mucho, um, ya piensan que todos los que hacemos videos somos así. Y en realidad, cabronazo, en realidad, pues no se equivoque, no toda la gente que hace videos es presumida, ¿eh? A mí en lo personal no me gusta aparentar lo que no tengo. No, uh. Ay, huele bonito, pero esta cosa otra vez, la cosa verde. Look at this. Uy, Viviana parece cereal. Ok, este se llama. Si alguien sabe que es Crunchy Dragon Roll. Este sí me costó más carito. 9.49. Wow. Oh my god, oh my god, y no está cortado, ¿cómo se come, cabronas? Este sí, ah, sí, sí, oh, oh, sí. Que okay, voy a agarrarlo con mis manos, like, yo no sé comer fushi fushi, eh. Sí, he ido a comer y, y no uso eso. Son las manos. Mmm. 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 This is good. Me gusta lo... Lo crunchy. Lo de arriba, a ver. He, he probado de camarón, así como bien... Bien bueno, cabronas. Hay gente que no le gusta, como el flaco no le gusta esto, pero... I mean... Y como les digo, cabronas, y luego ya piensan que ya nomás porque uno hace videos... Like, it's really bad. Y luego también hay gente que se cree mucho porque tienen dos millones. Ay, cabronas. Todo lo que sube, baja. El número no... En realidad, la calidad antes de la cantidad. Yo siempre he dicho que quiero llegar a un millón porque es una meta que yo quiero. No porque eso me va a hacer más. Ya eh, quise llegar a un millón en mi en mi página de Facebook y llegué a un millón. Ya después llegué a dos millones gracias a la gente que me sigue, gracias, en el Facebook. Pero yo siempre me he sentido igual. Porque un número a mí no me define, cabronas. O sea, el día que yo llegué a un millón en mi canal, que esa es mi meta, y muchas más. Eh, que yo quiero que llegue a un millón, pero de gente que realmente me aprecia. Que no me sigan nomás por seguirme, que realmente me quieran, que digan, ah, me gusta esa cabrona. Y you no, know? porque si tú dejas que la, 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 la gente te cambie o, o los números, si tú eres una persona que haces videos, tristemente, cabrona, hay mucha gente que cambia en las redes sociales. Y no estoy hablando del físico, porque lo del físico... Um, en realidad, pues, no importa el físico. También yo soy de las personas porque la otra vez una persona, una señora dijo, es que toda la gente que hace videos son bien hipócritas. Lo más en, en cuanto agarran fama, se operan y cambian. No todas, cabronas. Como les vuelvo a reiterar, recuerden que hay muchas muchachas muy talentosas. Ellas lo hacen porque quieren. No porque, ay, me quiero ver como esta. Like, yo siento que yo soy única. No porque soy mejor que nadie, tampoco. Pero yo, yo realmente siento que una como yo no hay. Todas somos únicas. Eso me ha ayudado mucho a poder seguir haciendo mis videos. <laughs> Se cayó esto, esta jaiba. Creo que es una jaiba. ¿Qué será esto, cabrón? Está bueno. Me gustaron los dos. I really like both. Al rato me como. Y esta cosa sí llena, eh. Este video se llama chismeando con Viviana. Hay algo que les quiero decir. Pero en este video no les voy a decir. Yo voy a compartir. Ya tengo tiempo que lo quiero compartir. Pero yo sé que mucha gente. Ay, ya estoy como el vino, cabronas. Mucha gente va a hablar mal. Me va a criticar. Pero luego me pongo a pensar y digo, bueno, todos me critican. Ya tengo tiempo que quiero hacer este video, lo más que me estoy esperando. Cuando esté lista yo les voy a platicar porque me gusta compartir. Aunque me critiquen no importa cabronas yo he aprendido mucho en hacer videos y una de las cosas es que tienes que ser tú tienes que ser sincera con tus con la gente que te sigue con la gente que te, te apoya con tus cabronas con la gente que te da la mano la gente que te da trabajo hay cosas que no se deben de decir en las redes sociales eh cabrona yo pongo un pedazo de mi vida más no toda ¿eh? porque así como hay gente que te quiere. Recuerden que hay gente también que te. Perdón, que te quiere ver mal. Entonces también he aprendido mucho en mantenerme también privada en cosas como muy personales. Que a veces sí he querido compartir, pero a veces no es bueno compartirlo porque la gente le da gusto cuando te va mal. Carola. Yo siempre he dicho que conocen ay el, ah, cabronas, ah, el vecino cabrona siempre anda afuera según ya no quiero y ando y como les digo no es bueno compartir todo cabronazo porque la gente es muy de por sí no hablan y ellos la gente siempre dice pues haces videos para que te expones pues es que a uno le gusta, bueno a mí en lo personal me gusta hacer mis videos, me encantan, me gusta compartir, me gusta que me vean, me gusta distraerlas. Me gusta motivarlas, me gusta hacerlas fresa. Espérense, cabrón, la fresa anda ahí bien metida. Pero esto de las redes sociales tienes que saber manejarlo. Sí, tienes que ser fuerte de mente porque te van a inventar o te van a decir. Se van a meter hasta con los pelos del culo o de la nariz que tienes. Es muy difícil esto, cabrona. Dicen que hay un precio para la fama. Pues sí, por desgracia, mucha gente se ha deprimido y, y empieza a cambiar. Eso yo siempre rezo, le pido a Dios que no cambie, cabronas. Esa es una cosa que yo le pido a Dios. Y no estoy hablando de lo del físico, mi persona. Yo siempre le pido, Padre Santo, no importa dónde me lleves en la vida, no importa qué lejos me lleves, yo le voy a seguir echando ganas. Y, y por favor, mantén mis pies en la tierra, mantenerme firme, mantenerme humilde, porque sin humildad no soy nada, cabronas. La verdad no personal. He estado pensando en, en, en qué voy a hacer en diciembre. Esa es una, una cosa que he estado pensando. Ustedes saben que yo cada año voy y, 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 y doy de lo que ustedes me ayudan para la gente necesitada. Y, y por favor, quiero que me, me den ideas. Um, yo voy a seguir con esto. Yo voy a seguir ayudando en lo que yo pueda a la gente que lo ocupa. Uh, me faltan cuatro meses y, y quiero hacer algo otra vez. Cada año lo hago. Son cosas que no me gustan hablar, cabronas. Últimamente he estado muy sentimental. Um, son cosas que varias personas me ayudaban a hacer, que me ponen muy sentimental en pensar en ellas. Me duele en el corazón, cabronas. Um, yo no pude yo no podía hacer y a lo mejor voy a llorar, verdad, porque cada vez que me acuerdo pues, y hoy fue un día donde me acordé y empecé a llorar. Um, si no fuera por ustedes yo no podría estar aquí viviendo en una casa, la verdad, rentándola. Aunque no sea mío, aunque no sea mía, esto a mí me da mucha, me orgullece de qué lejos he llegado. Um, las bendiciones que Dios me ha ayudado y gracias a ustedes. Um, no tengo palabras. Lo que logro en esta vida ha, ha sido gracias a ustedes y nunca voy a dejar de agradecerles. Um, pero cada vez que he ido a México siempre he hecho algo para la gente y esto no es presumir, simplemente es agradecer um, que lo he podido hacer cada año y este año primeramente Dios lo vamos a, lo vamos a hacer. Lo um, más que me pone triste porque cuando yo hago algo allá, um, tengo mucha gente que me apoye y no tengo, no más soy yo haciéndolo, es un, un equipo. Y, y por desgracia muchas de las personas pues ya no van a estar cabronas. La gente que me ayudaba a, a repartir despensas o comida como le quieran llamar y cómo cambia la vida cabronas a veces uno o oh, cuando alguien te cuida para que no te pase algo a ti si haces un evento y, y la gente ya no está es algo triste cabronas que me que, me, que es algo que nunca voy a superar verdad pero por eso eh, voy a seguir haciéndolo, ¿verdad? Y yo nomás no quiero que se pongan triste por mi video. Hoy es un día muy sentimental. Me he puesto a pensar qué lejos he llegado y todavía lo que me falta. Esto no es nada para mí, cabronas. Tengo muchas metas que, primeramente, Dios me va a abrir muchas puertas porque se me han cerrado últimamente muchas puertas. Y, y yo nomás le pido a Dios que me dé salud para poder tener trabajo y pero se me ha hecho muy difícil, cabronas. Eh, tengo muchas cosas que tengo que vender, tengo muchas cosas y pendientes que tengo que hacer, tengo que promocionar, tengo que echarle muchas ganas. Son tantas cosas que tengo que hacer, pero primeramente Dios, todo lo que yo desee se me va a cumplir. No más que a veces me duele que gente que estaba en, con mi sueño con mi sueño como de ayudar a gente y you no, know, ya no está. Y eso es lo que a mí me duele. Y you no, know, porque no más era yo. Yo. Quiero que sepan que vivía en Ochoa. Mi círculo que me ayudaba. Mi círculo, el, el círculo chiquito que yo tenía. O sea, no tengo mucha gente. Mucho de esa ya no hay. Y you no, know? cuando ustedes me ven que yo voy a hacer algo. No domás más soy yo, es más gente que me ayuda y me duele, cabronas, porque, pues, es gente que ya no está, ¿verdad? Yo no quiero que digan, ay, Viviana, no, hay muchas, mucha gente que me ha apoyado, mucha gente que me apoyó. Mi suegro es uno de ellas, que él siempre dijo, llévate la troca y vea, a llevar esa comida a la gente que lo ocupa, Dios te va a bendecir más. Son cosas así que me duelen. You know? porque en mi sueño había más gente conmigo, en mi sueño ayudándome y ustedes han sido unas de ellas también. Gracias a Dios a ustedes las tengo, pero pues duele cabronas porque pues bueno, de por sí mi círculo está muy chiquito y luego, pero solo Dios sabe, ¿verdad? Ahora sí son, son ángeles que me cuidan, incluyendo a mi papá. Oh, este, tú quieres ser grande en la vida. El primer paso es no creerte grande de los demás. Ese es el primer paso. ¿Quieres ser grande en la vida? No te creas gra más grande eh, de los demás. Ah, Fresa hizo un hoyo en la bolsa de basura. Ven. Ven. Ah, Fresa, irá. Pau, pau, en las nalgas. Sí, cabronas. Entonces. No sé, no pensé que iba a llorar, cabronas, pero hoy sí ha estado muy así como. Ay, oh, esta fresa El flaco oh, se va a ir en Puso la bolsa de basura porque se la llevaron Y vamos a ponerla otra vez Y la fresa le hizo un hoyo de comida Ah, el flaco te va a regañar Fresa Fresa, ven Mírame No me ve ¿Por qué hiciste ese hoyo allí? Si ¿Sí sabes que el flaco se va a enojar Ven Como ah, les digo, cabronas Pues eh, no creerse grande en la vida te hace grande humildad que te valga madre lo que otra gente diga y, y ser humilde un número no te define lo que sube baja yo he visto a tanta gente cabronas que ha hecho videos y están acá arriba de repente bajan es que en primer lugar, cabronas, uno tiene siempre que tener los pies en la tierra. Esa es una cosa que yo siempre me tengo que decir. Viviana, donde sea que tú pises o donde sea que Dios te lleve o tú vayas, ten tus pies en la tierra. Eso sí, no soy dejada, cabronas. ¿Por qué? Porque pues también uno es ser humano, ¿verdad? Ustedes me han visto enojada, ustedes me han visto llorando. Pero... Como les digo, yo aquí sigo y le sigo echando ganas. Y hay que ser agradecida con la gente. Y, y a veces me pongo a llorar qué lejos he llegado. Y no, a lo mejor tú vas a decir, hay ido más renta, no tienes tu propia casa. No importa, cabronas, que donde seas y vivo debajo de un cartón en un departamento, siempre hay que darle gracias a Dios porque no nos falte trabajo y salud. ¿eh? Desde que se enfermó y yo me sentía mal, siempre he sabido que la salud no tiene precio, la salud no se compra, la salud se cuida y si uno no tiene salud, uno no puede ir a trabajar. Estos días que mi familia estuvo enferma y yo no me sentía bien, yo no quería hacer videos. Yo no quería hacer videos grabar porque no me sentía bien físicamente. Pero esa es algo que yo yo hago para sobrevivir y para ganarme la vida, cabronas. Y este este es un trabajo, aunque la gente diga que no es, si sí es un trabajo, solo la gente que lo hace sabe. ¿Eh? Tienes que invertirle a tu trabajo, a tu changarro, y tienes que dar lo mejor de ti. Y a veces la gente se va a meter y va a decir, pero bueno, si es algo que a ti te gusta, vas a aguantar. Si es algo que a ti te apasiona, vas a aguantar. Si estás haciendo esto por puro dinero, la otra vez una muchacha me dijo, Ay. Te compras puras cosas. Te la pasas comprándote cosas. Cabronas para hacer videos en mi canal. Tengo que comprarme cosas a veces para enseñarles. A lo mejor un día me van a ver de vacaciones en Hawaii o en París. ¿Quién sabe? Y lo voy a grabar. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes puedo hacerle más contenido nuevo. Y, y la gente a veces te va a criticar hasta, ay, ¿por qué compras cosas? ¿Por qué compras ropa? Porque a veces tengo que invertirle. Tengo que invertirle, cabronas. No es que yo quiera presumir. Porque pues para presumir, pues no, cabronas. Pero hay mucha gente que aparenta en las redes sociales, cabronas. Una señora me dijo que por qué no me compro una un, un, toda una sala nueva, que por qué chingados tengo mi sala vieja. Es que la gente tiene una mentalidad que a veces piensan que uno tiene un dineral para andar comprando una sala nueva. No, cabrona. Yo tengo muchos gastos. Miren, mientras mis biles estén pagados y tengo una sala viejita, pero la tenga. No, cabrón, yo. Yo ahorita no he podido comprar ni una mesa. Muy apenas compré los, las camas. Ahorita están arreglando mi carro. Vamos a pagar. Cositas que los han pasado. Que hemos tenido que gastar dinero en carros. Para arreglarlos. El carro del Flaco también lo arreglaron el café. Y ahorita acaban de arreglar el Rogelio. Si no me equivoco. Esos son gastos que vamos a tener que hacerlos tenemos que pagarlos, ni modo que no le paguemos al señor que nos arregla y este, pues a veces uno va a tener que decir bueno, necesito arreglar mi carro porque a lo mejor lo voy a ocupar para ir al trabajo. Yo lo, yo a, a los carros no, no me duele meterles porque a veces son necesarios para poder salir y me gusta tenerlos arreglados porque pues a veces ocupamos los carros, cabronas, la verdad. Me voy a comer una más. Una, una. Denme ideas para videos. Quiero comprarme mi lavadora y mi secadora. Voy a tener mi fiesta. Pero solo voy a invitar a mi mamá y a mi hermana. Nada más. Algo chiquito. Pero. Si sí quiero comprar lavadora y secadora, cabronas. Ahí las tengo que comprar porque. Sí las ocupo. ¿Qué más? Pues así estoy en la vida, cabronas. A veces bien, a veces sentimental, a veces me acuerdo y me agarro llorando. A veces me levanto bien activada. La fresa está enojada. No la estoy pelando. Ahí está la fresa. Ay, no. Ay, no. Toda trasquilada. A veces este, me siento motivada. Y a veces simplemente me, me pongo acá, cabronas, y, y le doy gracias a Dios por lo que tengo. Y si no tengo mucho, no importa, pero tengo vida, tengo salud ahorita y estoy bien y yo sé que, que no todo lo malo va a durar y yo sé que Dios me va a abrir más puertas, y aunque hay puertas que se me cierren y hay que tener mucha fe, cabronas. Las quiero mucho y aquí tienen una amiga cabrona, una persona que las quiere y las admira también, porque yo sé que cada quien pisa diferentes zapatos y cada quien está pasando sus, sus problemas, pero siempre acuérdense en esto, cabronas. Dios nunca te va a dar nada que no vas a poder. Hay cosas que tenemos que pasar para ser más fuertes y van a ser cosas que a lo mejor te van a doler en el alma. Y dejen su like, cabronas. Es importante que dejen su like. Yo no sabía esto, pero dicen que cuando tú dejas tu like, que es bueno porque quiere decir que tu video se recomienda. Entonces, no sé si será cierto, pero de todos modos, dejen su like, cabronas. No sean así, se pasan de veras. Dejen su like para que les dé el chisme. Ok, vamos a hacer una cosa. Yo sé que otra gente hace esto. Si este video llega a 100 mil likes. Ya les voy a dejar, les, les voy a dejar saber, se los prometo, lo que les quiero decir. Si llega a cien mil, eso ya están ustedes, eh, cabronas. Suscríbanse, toquen la campanita, vean este video para que les desembuche el chisme. Entre más rápido llega los cien, 100 mil, ay, cabronas. Por favor, si sí podemos. No más para el chisme. Ah, pues para el chisme, este sí va a ser un chismazo, ¿eh? Como les digo, me van a criticar, me van a decir cosas, pero no importa, cabronas, se los voy a dejar caer así como el pedo, ¿eh? Gracias, cabronas, que tengan un día chingón y échele ganas, lo que sea, lo que están pasando y las voy a estar leyendo y les voy a poner corazones, ¿eh? A lo mejor no les conteste a todas, pero las estoy leyendo, ¿eh? Eso sí quiero que sepan. Cuando tienes un, un corazón que yo te puse, quiere decir que yo las leí. Me toma tiempo para leerlas, pero las leo, ¿eh? A lo mejor no les contesto porque a veces no puedo contestar todas, pero sí trato de dejarles corazón, ¿eh, cabronas? Entonces, si quieren un video de limpieza, si quieren un video de, no sé, de, de cosas, ustedes mandan, déjenme saber. Ustedes son las patronas, son mis jefas, ¿eh? Las quiero, no se pasen de la tanga cagada, ¿eh? Dejen su like.